Nosotros, en general, no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban azuzadas. Es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien. Eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo. Ya están planteadas las dos líneas perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales eran la línea nacional. Que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra, una colonia. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona.